Gloria a Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo en este precioso momento. Nuevamente estoy aquí delante de esta cámara para darle un mensaje de salvación y por qué el Señor nos manda a predicar su palabra. En Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, tomarán serpientes en sus manos, si hubieran cosas mortíferas, no le dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es por eso que predicamos la palabra de Dios, porque Dios tiene poder y puede sanar cualquier enfermedad. No importa la enfermedad que sea, el dolor que tenga, para Dios todo es posible. Por eso, el que creyera y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. Y este es el mensaje. En este mensaje daré un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida con mi familia, gloria al Señor. Estando mi hijo con 4 años de edad, gloria al Señor, estuvo un promedio de 15 minutos muerto, que estaba, los médicos lo desahuciaron y yo lo llevé a mi casa en los brazos y lo tiré en el suelo. Me puse de rodillas y dije: Señor, mi hijo está en tus manos y tú eres el que puede hacer la obra, gloria a Dios. Y yo, mientras oraba y lloraba delante de Dios de rodillas, personas que estaban conmigo tomaron mi niño en los brazos, lo llevaron a una habitación y allí le llegaron a prender esta vela. Pero el Señor fue muy poderoso y muy misericordioso conmigo, gloria al Señor. Era mi hijo más pequeño y Dios le devolvió la vida, gloria al Señor. Aún después de muerto, Dios puede resucitar a la persona, gloria a Dios. Para Dios nada es imposible. Él es el creador de la vida, es el que creó el mundo y todo lo que en el mundo hay, gloria al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en los Salmos 4:34, gloria al Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño, está recibirá salvación, gloria al Señor. Es por eso que creemos en la palabra de Dios, aleluya, porque da vida y es salvación, gloria al Señor. Y este es el mensaje que Dios nos manda a predicar por todo el mundo. Y este evangelio será conocido por testimonio a toda la criatura, gloria al Señor, y entonces será el fin. ¿Cree usted que la crisis mundial que hay en el mundo es porque quiere ser? Sino palabra de Dios que se están cumpliendo, palabra de Dios que están cumplidas al pie de la letra, palabras que llegan a lo profundo de nuestros corazones, que nos afirman más delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios de poder. Y la palabra de Dios dice que David fue un profeta de Dios, un rey y profeta, gloria al Señor. Y dijo: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No estamos aquí porque queremos estar, ni predicamos porque queremos predicar, sino porque las palabras de Dios nos impulsan a predicar su palabra. El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio que verdaderamente son palabras de Dios. Entonces es necesario, amigo, amiga, que me está escuchando, que usted tome este mensaje como algo que Dios envía para que usted pueda escuchar, gloria al Señor. No decimos palabras vanas, gloria a Dios, palabras textuales. No hay ningún libro que le supere a la Biblia, gloria al Señor. ¿Por qué los científicos no pueden escribir un libro como la Biblia? Porque no son palabras de Dios, palabras de hombre, gloria al Señor. Libro escrito por profeta, gloria al Señor, por hermano dispuesto, gloria al Señor, dedicados a Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron la Biblia, gloria al Señor. Y aunque han quemado la Biblia, la han perseguido a los predicadores, la Biblia sigue creciendo y crecerá, aleluya, porque son palabras de Dios,
palabra textual de que el hombre no podrá terminar, gloria al Señor, porque hay poder, aleluya, y el poder es de Dios, aleluya. Si te quieres convertir en esta noche, en este momento, quizás donde tú me estás escuchando, es de día, gloria al Señor, pero aquí, gloria al Señor, donde estoy, en Barcelona, España, son las 2:03:20, gloria al Señor, bueno, 4:00 a.m, gloria al Señor, y estoy aquí delante de esta cámara, predicando la palabra de Dios delante de todo el mundo, y no había vergüenza del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios, aleluya. Y ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más, el que no creyere será condenado. Si quieres encontrar esta cita bíblica, yo te doy en la Biblia, busca en San Marcos 15:16-15 y encontrará este texto, gloria al Señor. Puedes leerlo hasta el final y verás cuánto te dice Dios. Si no te arrepientes, será condenado. Pero si te conviertes a Jesucristo, tienes libertad y vida eterna, gloria al Señor. Aleluya, es poderoso. Si te quieres convertir ahora al Señor, yo te invito a que te conviertas a Jesucristo como hice yo, gloria al Señor. Y cierra tus ojos donde tú estés, inclina tu cabeza, gloria al Señor, y oramos delante de Dios. Dios y Padre nuestro que estás haciendo cielo, en este momento me convierto a ti. Señor Jesús, tú fuiste quien moriste en la cruz por mi pecado. Pues yo te pido perdón en este momento, Señor, y me humillo hasta la cruz y muerte de cruz, aleluya, que tú sufriste, por la cual yo soy libre de pecado. Lava, Señor, mi corazón con tu sangre y límpiame de todos mis pecados. Purifícame con hisopo y yo seré limpio como la nieve, gloria al Señor. Te recibo como mi salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite, Señor, que desde este día yo nunca más vuelva atrás, sino que siga siempre tu camino, gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Soy la hermana Andrea Padilla, y quisiera que, si tú quieres llamarme y comunicarte conmigo, mi teléfono es 66-78-23-927. Que Dios te siga bendiciendo, y hasta la próxima vez que nos veamos a ver o escucharnos, gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga. Lo repito. El teléfono 66-78-23-927. Gloria al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.